Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Mer10. Bienvenidos a la quinta parte de este mundo survival extremo. Y antes de comenzar, yo estoy haciendo como dos partes de esta quinta parte. Y sí, es un poco redundante, pero bueno. Lo que pasó es que simplemente, pues, la primera vez que quise grabar la quinta parte de una vez, pues me llamaron para almorzar, gritaron y gritaron mi nombre y se escuchaba mucho en el video y dije, no, vamos a hacerlo de nuevo la quinta parte. Total, no había hecho casi nada, así que íbamos a hacerlo de nuevo. Luego, pues grabé de nuevo, pero justo después de almorzar tuve solamente 20 minutos, cosa que pues para mí es muy poco tiempo para hacer una parte como la quinta parte, que es esta, que vamos a avanzar un poquillo. Y sí, me llamaron porque yo ya había quedado para salir, ¿ok? Con mis padres y mi hermano, íbamos a ir al estadio, bla, 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 etcétera. Así que pues sí, me llamaron de nuevo, se escuchó la voz, por así decirlo, en el video, tuve que borrarlo de nuevo. Y lo que he avanzado y lo que dije en la quinta parte es que fuera de cámaras había conseguido mucho hierro, ¿ok? Ya saben que a la derecha, ahorita mismo. Bueno, yo estoy mirando a la pantalla, sería a mi izquierda, ¿ok? Donde está la antorcha, bueno, es mi izquierda, ¿ok? Había ya puesto un montón de. Bueno, ya saben que ahí tengo pues mi mina, ¿ok? Y sí, había agarrado un montón de minas de hierro y de oro, ¿ok? También había agarrado diamantes, pero eso fue fuera de cámaras. Cosa que pues para que me crean, porque igualmente no puedo utilizar creativo ni nada por el estilo. Para que me crean, dije, vamos a tomar screenshot con el F2, obviamente, y vamos a tomarle screenshot a ver si me creen, ¿no? Y eso he hecho yo. No soy de mentir, no me gusta hacer trampa en los juegos. Si es que muero, les cuento en un video aparte. Muchachos, lo siento, no habrá una quinta parte porque habré muerto, pero no, no es el caso. Así que nada, estamos aquí, vivos y sanitos. Lo que he hecho con el hierro, pues, es tenerlo ahí. Lo que he hecho en sí es hacer dos yunques. Eso lo he grabado en la segunda vez que quise grabar. Esta es la tercera vez que estoy grabando la quinta parte, ¿ok? Así que perdóname por ese estilo. Y el diamante, pues me he hecho la pechera y el pantalón, nada más. Ok, me alcanzó el diamante para eso. Me habré agarrado unos 13 en total, unos 18 con lo que ya tenía. Y sí, tengo pues un peto que vale 8 de diamante y un pantalón que vale 7 de diamante. Me parece que 20, creo que 20 o algo así. No, un segundo, creo que 17, 19 de diamante. La verdad, no sé, pero también me he hecho una espada como tal, ¿ok? Hasta ahorita no me gasto y el pico ya lo tenía antes, ¿ok? Así que no se preocupen. Lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno, ya tengo todos los objetos casi, ¿ok? Por así decirlo. Y lo tenía en este cofre, pero como digo, ya había avanzado un poquito de la parte como tal. Pero sí, discúlpeme por ese estilo. Lo que había hecho fuera de cámaras, aparte de lo que van diciendo las menas, y lo que había dicho fuera de cámaras, era, bueno, de lo que había dicho en la primera y segunda parte, que no pude reproducirlo, no pude subirlo a YouTube, porque me gritaban mi nombre para que vaya a almorzar y para salir como tal, y no me gusta que se escuche eso. Sí, lo sé, yo vivo con mi familia y eso es incómoda un poquito, pero bueno. Lo que había hecho pues es esto, ¿ok? Lo que vendría siendo los dos yunques, disculpen. Lo había puesto este bloque, estos bloques a los costados, porque me gustaría yo hacer un segundo piso. Porque como se dan cuenta, en las noches pues es un poco difícil ver por dónde. O sea, ¿ustedes pondrían acá una cama? ¿O harían un segundo piso para poner ahí una cama? Bueno, yo lo que he hecho es hacer un segundo piso, por eso tuve que colocar acá unos bloques de esta madera. ¿De qué tipo de madera era? De abedul, creo que era. En vertical hasta subir al segundo piso. Y de acá puedes poner nuestra cama, ¿ok? También he hecho este soporte para armaduras. Que, bueno, en sí he hecho dos. El segundo está aquí. Y esto es lo que he avanzado fuera de cámaras. Lamentablemente, pues mis padres me llamaron. Se escuchaba mucho. Había mucho ruido afuera. Lo siento por no. A ver, yo quiero traerles un video pues bastante ético, ¿ok? Bastante limpio, bastante. Que no sea profesional como tal, porque yo no lo soy. Pero intentarlo ser, ¿ok? Así que lo siento por ese estilo, lo siento por esa parte. Si es que ladran los perros, perdón. Ya también, o sea, perdón por esa. Por esa. Por ese. Por, no sé, por ese momento, porque ladran, la verdad yo no puedo controlar a los perros. Por mí fuera, pues
No sé, pondría algo en las ventanas para que no se escuchen, pero bueno, no, ya saben que no cuento con esas cositas, y estoy ahorrando, sí, para mi CPU. Así que nada, vamos a seguir con esta parte. Ya sé que pues todo esto fue como la presentación o algo así, y lo que quiero hacer el día de hoy es terminar la casa o el segundo piso como tal. Acá tengo algunas cositas, acá tengo lo que vendría siendo las diaritas pulidas, ok. Luego avanzar la librería, acá tengo algunos libros que estuve matando pues las vaquillas, ok. Me había quedado sin algunas, había tenido cuero, tenía también lo que vendría siendo la carne, que lo acabo de cocinar por acá. Acá está la carne, ok. Y lo que vendría siendo el... Vamos a poner acá el pan, porque bueno, vamos a comer primero la carnecilla, ok. Y pues nada más, había quitado pues un montón de caña de azúcar que ya acaba de crecer de nuevo, los cultivos como tal. Y eso es todo lo que he avanzado fuera de cámaras, ¿ok? Como digo, he sacado un montón de hierro que lo utilicé para hacer estos dos yunques. Ya saben que para hacer yunques se necesita un yunque como tal, necesitan 4 de lingotes de hierro y 3 bloques de hierro como tal. Acá hay 6 bloques de hierro. Bueno, sigamos. Ya saben que acá hay 6 de bloques de hierro, así que esto es demasiado hierro. O sea, joder, sería demasiado, ¿ok? Sería literalmente 6 por 9, 54 de hierro. En fin, como sea, ya estoy alucinando. Y aparte tengo 19 bloques de hierro más y 11 lingotes de hierro. También tengo 16 bloques de oro. O sea, esto es demasiado. Es más, vamos a quitar acá 8, 4, no, creo que hay 2, 4, 6, 8. Ok, vamos a hacer nuestra manzanita dorada. Solamente porque el día de hoy también quiero irme al Nether. No sé si lo dije, ya estoy haciendo un montón de cortes. Vamos a subir el segundo piso. Y esta parte la vamos a completar, ¿ok? Tanto esta y esta parte, a mí me falta un bloquecillo acá. Y la parte de arriba vamos a completarlo ahorita mismo con lo que vendría siendo las dioritas pulidas, ¿ok? Esto va a quedar bastante genial. Ya sé que mi casa es súper rara, ya me lo han dicho. Pero está bastante bien, ¿no? O sea, no es una casa rara fea, es una casa rara decente, puede ser. Ya sé que es un poco contradictorio, pero lo es. O sea, no es una casa fea, fea como tal, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner todo lo que alcance. Supongo que sí va a alcanzar esto acá, porque solamente es la pared como tal. Ok, mejor dicho, el techo. Y ya está, ¿no? O sea, esto creo que va a alcanzar. Creo que ya no tengo más diorita, pero no importa. O sea, lo que sobre o lo que falte, pues ya lo guardaré. Y si falta como tal, pues ya lo pondré fuera de cámaras. Vamos a poner esto por aquí. Faltan 29 más. Muy bien. Vamos a poner por aquí. Esto ya está literalmente ya hecho, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Bueno, nos sobraron 15 como tal. Está bastante bien por si es que queremos meter alguna otra casilla. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es también completar esta parte de lo que vendría siendo los vidrios. Creo que sí tengo vidrios y tengo un stack de vidrios de cristal. Y vamos a combinarlo con... Creo que por acá tenía... Acá está, el tinte. Vamos a poner acá todos los que podamos. Vamos a ponerlo en el medio. Sí, algunas veces mi familia hace mucho ruido. Y cuando yo hago ruido como tal en la casa, se quejan, o sea, se quejan. Luigi, no hagas ruido. Y ellos hacen ruido, o sea, es que ¿quién los entiende? ¿Quién, maldita sea, los entiende? O sea, yo no los entiendo. Ya, está bien, ¿no? Yo también hago ruido, yo me callo porque, claro, yo también necesito, también necesitan respeto, ¿no? Yo, o sea, respeto cuando me dicen que me calle, yo me callo como tal, pero ellos no se callan, o sea... Por más de que les diga que se callen, no se callan. Y después piden respeto. Es que no, no tiene sentido. No sé si les ha pasado eso. Claro, está bien, ¿no? O sea, son adultos como tal. Pero a ver, respetos guardan respetos. Así tú seas menor, si tú tengas 10 años, 5 años, 1 año. Si es que tú pides respeto, pues que igualmente tú también tienes que dárselos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a ir a la parte de la primera planta. Y vamos a hacer con los libros, pues, algunas librerías, ¿ok? Bueno, tenemos aquí 4 libros. Por cierto, no les dije, ¿ok? No sé si les había dicho en el capítulo pasado que había hecho esto. Esta parte va a ser de todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Es más, de lo que ya utilizamos, pues lo vamos a poner por aquí, ¿ok? Porque ya no lo vamos a utilizar como tal. Esto también. A ver, esto acá. La piedra también, estos dos y esto. Supongo que esto lo voy a utilizar la mitad, supongo, ¿ok? Ahora, necesito también un pedernal, ahora que lo pienso, que tengo un pedernal, ¿ok? Y uno de lingote de hierro, ahí está. Vamos a hacer el mecherico, ahí está. Bueno, lo puedo decir en mi inventario, pero bueno. Acá tengo lo del Nether, esto es aparte.
Por si acaso, pues vamos a tener lo que vendría siendo el trigo para ver si podemos alimentar un poquito más a nuestras vacas antes de poner la librería. Por eso han visto pues un bloque ahí en el piso, un bloque de madera, ¿ok? Porque ahí va a estar lo que vendría siendo la mesa de encantamientos, que por cierto aún no tengo. O sea, tenía lo que vendría siendo la mesa de... para hacer la mesa de encantamientos como tal, pero me gastó todo el diamante. Madre mía. Por cierto, ya tenemos 31 niveles, o sea, esto es demasiado. Demasiado, ¿ok? Vamos a hacer esto aquí y vamos a traer al tipo también, muy bien. Por si acaso, si es que falta alguien, vamos a recoger la experiencia. Y por acá, como tengo otra salida, acá está, ahí está. Joder, a ver, ahí está. Y cerramos, muy bien, ya está, ya está. Entonces, lo que hemos hecho con el diamante es la pechera, las grebas, los pantalones como tal y la espada de diamante. El pico de diamante ya lo tenía. No me gustaría gastar el pico de diamante como tal porque me gustaría encantarlo, pero hasta ahorita no tengo. O sea, no tengo un lugar de encantamientos. Quizá encante algo así súper, súper rápido. A ver qué sale. Acá está lo que le estaba diciendo, ok, el bloque este. Vamos a poner acá, joder, me cago en todo. Vamos a poner esto aquí, vamos a recogerlo. Vamos a poner 1, 2, 3 acá, 1 y acá el otro. Pero bueno, en fin, vamos. Igualmente no puedo encantar porque no tengo la mesa de encantamientos como tal. Bueno, vamos a dejar esto acá, ya que estamos, por si acaso. Ok, fácil y me confundo pues a medida de los tiempos. Por acá supongo que voy a poner uno más, por acá otro más y por acá otro más, supongo. Ok, para tener pues más, ¿cómo se llama? Estanterías como tal, ok. Este está bastante genial, me gusta la verdad. Le queda un poquito mejor a mi cuarto. Pero bueno, lo que sobra del tinte, fácil y hago con la lana. Ok, no sé si se puede, un segundo. Alfombras, puede ser. ¿Ustedes qué dicen? Alfombras morados. A ver, no sé cómo es el color de la alfombra. Me parece que primero lo tenías que pintar, ¿verdad? Creo que sí, primero lo tenía que pintar. Pero no importa. La verdad, a ver, vamos a guardar las alfombras acá. Más que nada porque ya quería saber más o menos cómo se hacía. Pero bueno, también fuera de cámaras estuve viendo y estuve investigando un poco la Mindshard. Ya saben que en el capítulo pasado encontramos una Mindshard y nos encontramos una etiqueta, ¿ok? Y fuera de cámaras también tuve que matar muchos o romper muchos spawners de arañas venenosas que me encontré con, creo que eran como 3 más, aparte de los 2 me parece que habíamos roto. Y nos encontramos otra etiqueta, ¿ok? Otro cofre más con pues un montón de chucherías, con raíl, redector, propulsor, más raíles, el raíl activador, etc. Y también nos encontramos otra etiqueta, así que si tú tienes un nombre, por así decirlo, de un caballo, pues vamos a ponerle el nombre, ¿no? Que ustedes deseen, qué sé yo, el caballo lo quieren llamar Jorgito, lo llamamos Jorgito al caballo con nuestros yunques. Ya saben que pues tengo 31 niveles y está bastante genial. Ahora sí, vamos a ver si podemos dormir y construir lo que vendría siendo con la obsidiana, pues nuestro portal al Nether. No vamos a investigar como tanto, o sea, no vamos a investigar muy a fondo lo del Nether, pero me gustaría saber qué es lo que hay, ¿no? ¿Dónde aparecemos? Me gustaría aparecer pues en... joder, en las cuevas, en una cueva, la verdad, porque si aparezco pues en medio de la lava, imagínense, o sea, me matan, me muero. Otra cosa que quería hacerme también, ahora que lo pienso, es flechas. Pero eso lo vamos a hacer luego, ¿ok? ¿Por qué? Porque, claro, o sea, puedo hacerme un arco como tal, pero no tengo para hacerme flechas. O sea, ya tengo un pedernal como tal y, bueno, para conseguirlo ahorita no es muy bueno que digamos, pero me va a venir muy bien para los blades. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Esta parte va a ser lugar de pociones, ¿ok? Por si es que no los dije en el capítulo pasado, me parece que no. Eso, pociones, por acá lo que haciendo libros y nada, está bastante genial. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente y es irnos en la parte de la izquierda. Estuve haciendo pues un... madre mía, hacer una cueva, ok, un segundo, por acá. Por acá, ok, hice una pequeña cueva en uno de estos pisos. A ver si lo encuentro. Era por acá, sí, por acá, ahí está. Vamos a terminar de hacer esta cueva, que está bastante bien. Por acá vamos a poner 2 antorchas por si acaso, 1 y 2. Ahí está. Y nada, vamos a seguir haciendo esta cueva. Que nada más esta cueva va a ser para lo del ¿cómo se llama? Lo del Nether, ¿ok? O sea, creo, me parece que estoy haciendo muy grande para hacer una cueva solamente para el Nether. Pero bueno, está bastante genial, quiero hacerlo algo cómodo. Y nada, vamos a romper esto, ya que estamos. Mi día, a ver, les voy a contar mi día, ¿ok? Mi día pues me levanté súper tarde porque me levanté, dormí a las 4 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana. Y pues
A ver, me quedé conversando con unas personas, tal, y eso. Lo de la serie esa que les dije que iba a ser una serie como tal, con unos youtubers X, pues ya no lo voy a hacer porque me he salido del grupo como tal. No, no, no sé, no, no me llamó mucho la atención como tal al final. Y dije, mejor no, no hago nada. Y no, me he salido como tal y pues ahí estamos. O sea, ya no vamos a hacer ninguna serie aparte de este. Y luego de esto supongo que voy a ver el tema de un servidor, ¿ok? Quiero dedicarle tiempo a un servidor como tal, ya que se lo merecen, ¿no? Algunos servidores se merecen pues que le hagan unos par de videos, así sean pues unos videos de 50 reproducciones como son los míos. Y es que, a ver, hay algunos servidores que sí, se matan haciendo pues algunas pruebas, se matan haciendo pues sus servicios, que vamos a hacer unos sorteos, vamos a hacer qué sé yo, le vamos a dar VIP gratis si es que lo spameas, ponen un montón de juegos y tal, y pues claro, no, no tiene mucho apoyo que digamos, porque no es tan conocido, pero voy a ver algunos servidores así que son no tan vistos que digamos, y vamos a ver si es que podemos hacerles conocido, ¿no? Con un spam así tremendo de cualquier tipo de cosilla. Creo que está bien, creo que está 1, 2, 3, 4. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que está muy grande, ¿no? Sí, está muy grande. Es 3 nomás. A ver, no importa, yo lo arreglo ahorita, no se preocupen, voy a arreglar en este segundo. En 3, 2, 1. ¡Mua! Bueno, en fin, mi hermano duerme al costado mío, bueno, en otra habitación como tal, pero la habitación es tan... No es de pared de concreto como tal, ¿ok? Y por eso se escucha demasiado, mi hermano se ríe como no tiene ni idea, por eso se escucha mucho. Ahí está, ¿ok? Lo acabo de arreglar, esto lo vamos a tapar, así con esto igualmente lo voy a cambiar. ¿Ok? Es más, lo voy a cambiar ahorita. Ahí está, 3, 4, 5 y 6. Acá también. Para que quede bonito, ¿no? Para que quede bonito. Ahí está. Y esto acá. Muy bien. Ahora vamos a cambiar esto por aquí. Mi ratón está fallándome mucho, ¿ok? Estamos fallando demasiado. Esto lo vamos a tapar así. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, la parte de acá también la voy a cambiar, ¿por qué no? Porque quede. Para que quede, mejor dicho, más normal. Ahí está. Y ahí está. Ahora, ¿qué tal? Se ve como que algo un poquito más, no sé, oculto, ¿no? Madre mía. Qué ocultidad. A ver, acá hay dos y acá hay dos. Bueno, puedo cerrar uno, la verdad. Esto puedo cerrarlo. Más que nada, pues para tenerlo un poquito más ético. La verdad, yo de ética me gusta, la verdad, ponerlo todo a su orden, ¿ok? Es más, esto lo tengo muy ordenado, ¿ok? Bueno, más o menos. Y sí, la verdad, fuera de cámaras también, digo, bueno, esta parte tiene que estar acá, el otro tiene que estar con el otro y así. Me gusta, la verdad, me gusta mucho. Ahora, bueno, lo vamos a dejar por ahí, ¿no? Uno y uno, por acá vamos a ponerle la antorcha respectiva que vendría siendo aquí. Y bueno, ahí tendríamos pues nuestra entrada. Ya sé que esto no es igualmente bonito, o sea, de acá no vamos de frente porque son dos, pero no importa, se nota que está bastante bien hecho. Y nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar. Primero quiero dejar algunas cositas. Y si es que se está haciendo de noche también dormir. Vamos a ver si es que. Bueno, antorcha creo que no es necesario, ¿verdad? Creo que no es necesario para nada. Pero en fin, a ver, vamos a ver de lejos primero nuestra casa. Se ve bastante bonito, ¿no? O sea, no es como que una casa despreciable. Se ve bastante bien. Y ese que se nota mucho todo, literalmente, pues así es nuestra casa. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá algunas cositas que no utilicemos. Y otras cositas, pues por si acaso sí, ¿ok? Esto por si acaso, esto no vamos a utilizar. Esto obviamente que sí. El cubo con agua no, pero vamos a ponerlo por acá. Esto por acá. Esto por aquí, muy bien. Y nada, vamos a ir así. El hacha, el hacha, el hacha. Vamos a dejar el hacha porque no vamos a utilizar. Creo que sí tengo de comida muy bien, de espada todo. Y bueno, vamos a ir de frente, ¿ok? Bueno, se está haciendo de noche ya. Vamos a ir, solamente vamos a visitar unos cuantos minutitos, unos cuantos. Quiero ver cómo es el ambiente ahí y es lo que, ¿no? Vamos entonces a encender esto y vamos a entrar al Nether. Esto me va a causar un poquito de lag al inicio porque, claro, la textura es en 3D, ¿ok? Por eso, pero en fin, vamos. A ver qué nos depara el futuro. Por cierto, estoy con la textura
en alto, ¿ok? Por si es que me lo preguntaron, porque hubo un comentario que sí, que me dijeron que lo ponga en alto, no sé qué, no sé cuánto, así que yo le puse en alto, no, no hay ningún problema. Vamos a ver, por favor, aparecemos abajo, aparece, joder. A ver, wow, aparecemos acá. Eso está bastante bien. Lo malo es que por acá sale lo que vendría siendo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Ahora que lo pienso, también estamos en difícil y estos nos van a atacar. A ver, F2, no. A ver, un segundo. F3, F2 acá. Muy bien. Ahí está. Bueno, vamos. Vamos a alejarnos, vamos a alejarnos. Me gustaría solamente ver, ¿ok? Hacer un pequeño reencuentro. Wow, está el gas. Esto me va a molestar un poco. Creo que no me van a atacar los tipos. Vamos a agarrar esto. Más que nada, pues por tenerlo, ¿ok? Por la experiencia también. Me gustaría ir por acá, ahora que lo pienso. Me gustaría también agarrarla. Me gustaría todo, la verdad. Me gustaría agarrar la. Esa cosa del Nether. La piedra luminosa. Joder, me están atacando, me están atacando. Uf, uf, corre, 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 corre. Se me están bajando mucho los FPS, ¿eh? Bueno, acá está la entrada. Eso está muy bien. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Vamos a hacer esto para saber que estamos por acá. Y vamos a hacer como una flecha por acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Tipo un pene echadito. Miren, esto está bastante genial, ¿no? Así este es este el texturas que te deja estas cositas. Que normalmente es este la piedra como tal, ¿no? Pero en fin. A ver, me está causando mucho lag. Estoy a 16 FPS. Madre mía. A ver, vamos a ir así con el puente este. Ya luego pues mejoraré el puente. A ver, espero que no se spawnee nadie. Puede ser esto el fin. Bueno, por acá puedo ir. Puede ser este el final, ¿ah? ¿Eh? El final del capítulo, de la serie. A ver, vamos a hacer esto más que nada pues, porque no quiero caer luego. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Joder, esto más que nada es por seguridad, ¿ok? Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ahí. Ahí está, muy bien. Con esto ya nos aseguramos un poquito mejor. Sacamos acá otros más. Esto, bueno, no importa mucho, pero en fin. Vamos a bajar esto. 13, 10 FPS. Es que, claro, estoy con esta cosa que me va a bajar mucho los FPS. Joder, 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 joder. ¿Qué me da? ¿Qué da? No, no, no. Uf. Lo he roto, ¿no? ¿No? A ver, esto es muy malo. Vamos a comer. Si rompe el puente estoy muerto, ¿ok? Porque claro, me he demorado en construir ahí. Ahí está. Vamos a ir por acá. Ahí está. Esto lo agarramos. Porque tampoco quiero desperdiciar mis. No, 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 no. Joder, me cago en todo. A ver. Ahí está. Cerramos esto. Con cabeza, ¿ok? Con cabeza. Me voy a quemar ahí, pero no importa. Puedo resistir. Eso no se pone por acá. A ver, 3. Ahí está. Comemos, muy bien. Vamos a poner esto por aquí. Si es que por algún motivo ya es demasiado difícil, ya nos regresamos, ¿ok? Es que me he metido por un lugar donde había ahí mucha lava. Joder. Vamos a irnos a la derecha. Me gustaría entrar, o sea, estar más a fondo, porque si no, pues me van a golpear mucho. Y me van a dejar mucha vida. A ver, ya estamos acá adentro. Estoy escuchando. Supongo que acá es arriba. Sí, ahí arriba está el spawn este de los señores. Me gustaría tener cuerpo ignífugo y también para las pociones. A ver, al menos me está yendo mejor. Discúlpeme porque se me va un poco los FPS ahí al inicio. Esto. No sé si sigue por acá. ¿O esto ya terminó? Creo que sí, ya terminó acá. Joder. Los FPS. Tengo que mirar abajo para que me carguen. Joder, es que me cago en todo. A ver, pensando con cabeza, ¿ok? Estamos en la parte alta. Y quiero ir a encontrar cofres al menos. Vamos a meternos por acá. Ya que chucha, vamos. Con fe. A ver. Si no, pues no vamos a estar. Vamos a estar así todo el día. A ver, un segundo.
Vamos a ir por acá, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Los hemos esquivado ahí. Por acá están el spawn este. Me gustaría matar. Bueno, ahí hay un cofre. Me gustaría primero los cofres y después matar a las personas. A los Blaze. Wow, las verrugas estas me vienen muy bien, ¿ok? Obviamente con eso podemos hacer las pociones. Un segundo, tengo que registrar primero el área. Dos diamantes, muy bien, muy bien, muy bien. Recuperamos. Y la montura, esto nos viene muy bien. Muy, muy bien. Ok, ok, ok. A ver, por acá no hay nada. Por acá tampoco. O por acá he visto otro cofre. Creo que no lo he visto. Ok, otra montura. Esto lo hemos agarrado. Ok, ahora tenemos que salir. Dos, a ver. Dos esqueletos con arco encantado. Vamos a ir a enfrentarnos. Vamos. Dos, tres, cuatro. Ok. Uno. Ya se me va súper lagueado. Esto se me va súper lagueado. Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos. No, me dieron. Vamos a comer. Con calma, con calma, con calma, con calma. Ok, ok, ok. Y está, ya hemos hecho esa parte. Vamos a irnos por acá. No me gustaría subir mucho. A ver, ya sé que ahí está la piedra luminosa. Y es que lo necesito mucho también. Pero están los enemigos, ¿ok? Y lo peor es que por el otro extremo está el... ¿cómo se llama? Nuestra salida. O sea, si es que queremos ir por ahí, necesitamos irnos y bordear casi todo. Por acá no hay nada. Por acá hay un esqueleto nomás. Vamos a ir a enfrentarlo. Solamente hay uno, sí. A ver, ven, 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 ven. Ahí está, 1, 2, 3, ok, muy bien, muerto. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vamos a comer un poquito más para recuperar la vida. Me gustaría matar al Wither y a los esqueletos también de Wither. Pero primero todo con cabeza, ok, todo con cabeza. Me gustaría primero, bueno, me gustaría todo. Ya lo dije, uy, casi golpeé a estos tipos. Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto. Ok, vamos. No me soltaron nada. Ok, por acá ya fui. Vamos, me gustaría ahorita sí regresar. ¿Por qué? Porque ya he visto todo, todo lo que quería ver. Esto, 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 esto. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Ok, vamos a coger esto un poquito más. Esto me viene muy, muy bien, ¿ok? No sé dónde ponerlo ahorita que lo pienso. En nuestra casa, ¿dónde quedaría bien? ¿Cuánto estamos llevando? 11, vamos a llevar un poquito más. Unos 20, supongo. A ver, con esto ya tendríamos 17, 18, 19 y 20. Okay. Sí, ya estamos. Vamos a ver, vamos a matar a este Blaze. Vamos a matar a los Blaze una vez. A ver si me sueltan algo. Ok. Sí, una barra de Blaze. Vamos, vamos, vamos. Mira, ¿para qué hay esto de acá? 1, 2, 3. Ok. ¿Dejo la vara? No. A ver. Vamos a agarrar esto, que nos viene bastante bien. A ver. Ahí está, muy bien. Vamos a esperar a que salgan y vamos a seguir con esto, ¿ok? Ya tengo la armadura de oro para caballo, tengo la montura y también tengo la etiqueta. O sea, tengo para el caballo en el próximo capítulo, solamente por monada, ¿ok? Para tener nuestro caballito. Y nada, vamos a esperar acá un par de minutos más a ver si salen los Blaze. Joder, me sale. A ver, venga, 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 venga. No tengo todo el tiempo. Ok, esquivé todos sus... Vamos. Ok, ahí está. Ven, ven, ven. Muy bien. Tengo tres. Supongo que con unos... Unos... 8 puede ser. Que estemos bien. Claro, o sea, imagínense. O sea, con la vara de Blaze podemos ser... Necesitamos para hacer el combustible, literalmente, de las pociones. Y me parece que también con la vara de Blaze o con el polvo este de Blaze, ok, con esta cosilla, podemos hacer la poción, me parece que cuerpo ignífugo, así que no, lo necesitamos demasiado, ok. Así que igualmente voy a hacer dos de estos de pociones, así que igualmente necesitamos mucho, unos 10 nos vendría bastante genial. Tenemos 4, o sea, sí podemos resistir. Acá hay uno, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a esperar a que suba. A ver. Sube, sube, sube. Bueno, igual te quedas ahí. Ahí está. Te quedas ahí. Ya si quieres salir, me avisas. Ven, 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 ven. Que tengo todo el tiempo del mundo para hacer esto. De paso, ganamos experiencia. Dice que los Blaze te sueltan más experiencia. Y me parece que tienen más vida de los mobs, ¿ok?
Me parece. No, tengo mucha idea. ¿Qué? ¿Saliste por el otro lado, maldito? A ver, vamos. Muy bien. Ok, vamos a ir de nuevo por acá. ¿Dónde están? No entiendo. ¿Por acá? ¿O por abajo? ¡Joder! Ok. Tenemos que bajar. A ver, tengo cuatro. Me gustaría al menos seis, mínimo. Vamos a esperar. Vamos a esperar mínimo. Se los juro que seis para esto. Ok. Sal, por favor, sal. Joder, salieron como tres o cuatro. Vamos, ahí está, uno más. Vamos. Ok, vamos a quemar la manzana. Ahí está. Vamos a resistir un poquito más. Se está viendo un poquito lag, yo lo sé. A ver, aquí tú. Ahí está, muy bien. Tenemos ocho, ok. Uf, yo diría que unos cuantos más. Es que ya faltan nada para hacer 10. Pero claro, tengo la absorción esta. Y la absorción nos viene muy bien. A ver, no sé. Vamos a quedarnos una más. Este es el último round, ¿ok? Vamos, así me sueltan dos. Vamos, ahí está, muy bien. Y no sueltan nada. A ver, que solamente son dos y está. Vamos, ya, vamos a bajar, vamos a bajar. Bajando, matamos a los Blaze que están abajo. Primero a ti, que tú no eres un Blaze, pero nos viene muy bien. Joder, vamos, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí nos sueltas una vara de Blaze. Acá otro. Ahí está, muy bien. Y tengo los 10. Ok, vamos a comer. Por acá no hay nada, por acá tampoco. Vamos a irnos de aquí. Ok, era por el otro lado. Creo que por acá, de frente. Debemos ver la salida que era esa. Muy bien, vamos a ir de frente por aquí. Supongo que podemos cortar camino por acá, ¿ok? Así que vamos a hacerlo. Necesitamos cortar todo el camino que podamos. Ahí está, por acá cortamos mucho camino. Mucho, mucho camino. Es más, no necesitamos, me parece. A ver. A ver, un segundo. Por acá. Por acá no hay nadie. No. Puedo cortar camino por acá, ¿verdad? A ver. Si se genera algún esqueleto, estoy muerto. Eso sí. Si se genera algún esqueleto, estoy muy muerto. A ver, por favor, por favor, por favor. Ya llegamos a la salida. Mire, está ahí la salida. O sea, eso es la salida literalmente porque a la vuelta está nuestro portal. Y espero que no vaya ningún tipo de blaze ni nada por el estilo, porque si no nos fríen. Ahí está, joder. A ver, está por acá. Según esto, está por acá. Ok, tengo cuidado con las caídas. Muy bien, por acá a la derecha, ¿verdad? Ahí está. Y acá tenemos lo que vendría siendo la salida. Ok. Hemos agarrado un poco de todo, ¿ok? Hemos agarrado un poco de todo. Hemos abierto tres cofres, me parece. Está bastante genial. Un episodio bastante completo, diría yo, porque hemos ido al Nether, hemos construido un poquito, también hemos hecho una exploración pues en el Nether como tal, hemos sacado pues algunos objetos, menas, hemos sacado un par de diamantes, que nos viene bastante genial por si es que queremos hacer otro pico, por ejemplo, ¿no? Y pues nada, vamos a dejar el episodio hasta acá. Tenemos la vara de Blaze, ¿ok? Es más, vamos a completar el episodio haciendo este soporte de los Blaze, ¿ok? Vamos a hacernos dos. Creo que era así. Sí, dos. Vamos a hacernos dos. Ahí está. Y vamos a ponerlo por acá. No, eran tres, ahora que lo pienso. Bueno, con dos está bien, ¿no? Por acá puedo poner algo. Puedo poner madera blanca. A ver cómo queda. Más que nada para hacer casi igual a esto. A ver, ¿cómo quedaría? Ahí, esto por acá. Y esto por acá. Bueno. A ver, esto por acá. Sí, está bastante bien. Vamos a dejarlo por acá. Entonces. Espero que les haya gustado un montón. Ahí está. Espero que les haya gustado un montón. Entonces, espero que les haya gustado demasiado. Madre mía, me trabo al momento de despedirme. Un saludo a todos y hasta la próxima. Ya saben que pueden comentar positivamente y votar positivamente al canal. Así que nada, espero que les haya gustado un montón. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.